soy Miriam Carreño, soy venezolana. Yo tengo ya 63 años. A lo largo de mi vida yo he venido tratando de aplicar una vida espiritual. Cuando le empecé a leer el libro, incluso la primera página, o sea, ya me sentí cautivada porque, tú sabes, me identificaba muchísimo con las cosas que yo he estado viviendo y que quiero continuar viviendo. Todos los puntos que el libro trata son íntimamente relacionados. La fe, la alimentación, el ejercicio, tener el enfoque, un propósito en la vida. Y tú sabes, y cuando eso se lo soporta un grupo de amistades, un grupo familiar. El plan Daniel dice que el cuerpo es el templo de Dios, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que amarlo, y es en esa parte, ¿verdad?, donde ella también se identifica, porque ella toda la vida la hemos visto, todos sus hijos, que dice, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Entonces yo creo que todos alrededor de ella hemos seguido ese ejemplo, ¿ves?, de que la vida es un tesoro, es un regalo de Dios, que hay que cuidarlo a través de la alimentación, a través del ejercicio y del pensamiento también. Yo siento que el enfoque es como tú tener un propósito en la vida, tener un criterio, ¿verdad?, un sentido común de las cosas. Entonces, cuando uno tiene ese sentido común, eso que te dice tu corazón, sí, eso es. Entonces, tú puedes hacer el ejercicio bien, puedes hacer la alimentación, puedes tener fe, pero tienes que estar enfocado en algo. ¿Qué te pareció el libro, mami, entonces? Bueno, como ya te dije, yo estoy empezando, estoy hojeando. Y lo poco que he visto, verdaderamente es muy interesante. Me gusta mucho y para aplicarlo, tú sabes que mi personalidad son estas escrituras. Y fíjate como él dice ahí, que es incorporar la parte de la salud al espíritu. Que cuando se habla pues de todos los sagrados textos y todo, se enfocan solo en el espíritu, pero que Dios nos hizo espíritu y cuerpo y por algo es, ¿no? Entonces, pues me parece que es bellísimo ese engranaje que el plan Daniel tiene. Bueno, cuando uno hace una vida sana, el espíritu se siente feliz, el alma vuela y vuela y vuela y uno se siente tan rico, tan divino.